Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando mucho de sus vacaciones. Vamos a hacer hoy nuestra práctica de pilates con una banda elástica. Si no tienes la banda elástica lineal, pues podrías trabajar con la circular. Y vamos a empezar por el estiramiento. Recuerda que a tu banda, si es que ya la tienes, ponerle talco para que no se te reseque y no se te vaya a romper. Inhala, exhala, lleva brazos hacia techo y baja. Nuevamente lleva brazos hacia el techo, baja tus hombros, flexiona derecho y jala, estira, flexiona izquierdo, estira el cuello, regresa del otro lado, regresa, ambas manos en cabeza, arquea muy bien, regresa cabeza a posición, entrelaza dedos, la mirada hacia el techo, mirada al lado derecho, regresa, izquierdo, regresa, mirada al frente, separa más. Regresa brazos a tronco, abre, cruza y jala, vuelve a abrir, cruza y jala, suelta, inhala y exhala, manos en rodillas, abre un poquito más la posición, baja tu cadera, rodilla derecha, bien estiradita, bien hacia afuera, tu brazo bien estirado, baja el hombro, que no te quede aquí, y regresa del otro lado, regresa, inhala, y exhala, cierra tu posición, vete al final de tu tapete y vamos a bajar en redondo, inhala, exhala, baja, intenta tocar piso, si no se puede aún, no importa, regresa, inhala y exhala, vuelve a bajar, intenta tocar el piso y si todavía no, regresa, inhala y exhala, vuelve a bajar. Toca piso, ahora sí, aunque flexione las rodillas, toca el piso, flexiona bien esas rodillas y estira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, camina un poquito hacia adelante con tus manos, coloca bien tus pies, presiona bien el piso con las palmas de las manos y con las plantas de los pies, quédate en una V invertida, desde ahí vete a punta y flex, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en 10 quédate ahí, presiona más el piso, inhala, exhala, da un pasito con tus manos hacia el frente, pierna derecha llévala hacia techo, alinea bien, flexiona tu rodilla, llévala hasta el piso, el empeine izquierdo, bien impreso en el piso, estira brazos, las manos a la altura de las rodillas, incorpórate y saca el pecho, ambas manos van al centro, flexiona la rodilla, y jala desde el empeine, proyecta bien tu pecho hacia el lado izquierdo, coloca empeine, una mano de cada lado, coloca punta, te vas a una V invertida, presiona bien el piso, empuja y punta, flex, 2, 3 y solo 4, pierna izquierda bien estirada con el pie en punta, flexiona y lleva la rodilla hasta el piso. Empeine derecho, estira bien tus brazos, brazos, flexiónalos un poquito, manos van a la rodilla, manos van al centro, flexiona y jala aquí. Mirada hacia el lado derecho, empeine derecho, una mano de cada lado, te vas a una V invertida. Inhala, exhala, desde aquí vete a una plancha. Recuerda que las planchas son mantener alineada toda la columna y las piernas. Inhala, exhala, vete nuevamente a una V invertida. Tus pies caminan hacia tus manos y desde aquí te incorporas. Inhala y exhala, ok. Vamos a empezar con nuestra banda.
La banda debe tener cierta resistencia. Casi nunca te van a quedar la banda colgada. Entonces, aquí yo ya tengo resistencia, hasta ahí van a llegar los brazos. Inhala, exhala y abre. Uno, y regresa lento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Deja tus brazos bien estirados, flexiona aquí. Uno, palmas hacia afuera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y regresa. Tomas la punta con tu mano derecha. El codo está un poco separado del tronco. El tronco izquierdo está, perdón, el codo izquierdo está pegado al tronco. Ahí se va a mantener y estira el brazo derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y pegas el codo derecho al tronco y trabajamos con el brazo izquierdo. Empuja aquí. Uno, estira bien el brazo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pega ambos brazos, ambos codos al tronco y abre aquí. Uno, dos, abanica. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y cambiamos la posición de los brazos. Vamos a trabajar con brazo izquierdo, codo derecho se queda pegado al tronco y sube. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Flexiona y ahora estira el brazo derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vamos a abanicar con el brazo izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y relaja un momento. Ok, vamos a colocar la banda por detrás. Acuérdate de quitar el cabello porque después se enreda. Y vamos a colocar las manos lo más junto a que se pueda. Inhala, exhala y estira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Quédate ahí, estira, inhala, exhala, flexiona y cambia. Recuerda, lo más cercano que se pueda quedar y estira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estira bien, inhala, exhala, flexiona y baja. Ok, vamos a dejar la banda en la espalda. Acuérdate de tratar y evitar
que se enrosque la banda. Y vas a colocar tus manos entre la banda y el pecho, y del otro lado igual. Que se sienta cierta resistencia. Me voy a poner un poquito aquí de lado. Tu espalda bien derechita, no saques glúteos, haz una pequeña progresión. Inhala, exhala y empuja. 1, 2, 3, exhala. 4, exhala. 5, exhala. 6, 7, 8, 9 y 10. Abre brazos y cierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja brazos abiertos en forma de T. Flexiona y estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja tus brazos bien estirados, círculos chiquitos. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Atrás, 2, 3, 4, 5 y 6. Flexiona y quita la banda. Ok, vamos a colocar la banda en el piso. Nos vamos a parar en medio de la banda. Y vas a tomar la banda a la altura de las rodillas. Te vas a incorporar. Y recuerda que tus hombros tienen que estar alineados. Flexiona codo derecho. 1, el hombro no sube. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambia. 1, hombros no suben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Palmas quedan hacia atrás y lleva brazos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regresa y lleva tus manos un poquito más hacia las puntas. Que te quede como una falda. Vas a hacer un pequeño círculo aquí con tus muñecas para que las palmas queden hacia el techo. Abre y con mucho cuidado flexiona codos y tus manos quedan detrás de la cabeza. Recuerda aquí una pequeña retroversión. Conecta bien, inhala, exhala y estira. 1, lento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para quitar esta posición, flexiona un poquito tus codos. Con mucho cuidado, ve abriendo. Abre, 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 abre. Baja tus codos y ahora sí puedes quitar la banda. Vas a dejar el lado derecho de la banda más largo. El lado izquierdo queda más corto y que llegue tu mano a la cintura. Acuérdate que cuando trabajamos con la banda, lo importante aquí es mantener las muñecas alineadas. Ok. La banda no la vas a dejar caer. Ve cómo queda colgada. Hasta aquí va a llegar tu brazo. Está semiflexionado. Vas a estirar brazo hacia techo y una pequeña inclinación. Regresa y baja. Se sigue sintiendo la resistencia. Sube, inclina 2. Sube, 3. Sube, 4. Sube, 5. 6.
7, 8, 9 y uno más, 10. Estírate bien, estira bien y regresa y cambiamos de lado. Tu mano queda en la cintura. Ya tenemos cierta resistencia, subo e inclino 1, subo, inclino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regresa. Ok. Nos vamos a ir al piso. Y vas a dejar tu banda en ambas plantas. Estira bien las piernas. La espalda bien derechita. Tus pies están en flex. Con ambas manos tomas las dos partes de la banda. Ahí vas a inhalar y vas a bajar con la espalda bien derecha. Exhala. Exhala, quédate ahí. Se siente un pequeño tirón en la parte posterior de las piernas. Está bien. Inhala, exhala y baja un poquito más. Inhala, exhala y un poquito más. Ahí quédate y se sigue sintiendo el tironcito. Inhala, exhala, si puedo bajar un milímetro más, lo bajo. Inhala, exhala, un poquito más. Quedo ahí, regreso. Nuevamente, inhala, exhala. Exhala y baja un poco más. Inhala, exhala y regresa. Cruza las puntas de la banda. Flexiona tus rodillas, brazos quedan semiflexionados. Nos vamos a ir a banda 1 y desde aquí vamos lado derecho, centro, izquierdo, centro, derecho, centro, izquierdo. 5, 6, 7, 8, 2 más, 1 y 2. Y regresa y deja el cruce de la mano. Estira tus piernas y vamos a llevar brazos hacia atrás. Tus brazos están semiflexionados y vamos hacia atrás. 1, 2, 3, baja tus hombros. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pulsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y regresa. Bien, vamos a dejar el pie derecho en la banda, pierna izquierda queda flexionada, tu espalda bien derecha y con ambas manos tomas la banda. No te recargues, no dejes caer tu columna. Desde aquí trabajamos punta y flex, 2, flex, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja tu pie en punta, la pierna súper estirada para que puedas hacer el círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambiamos de pierna. La espalda bien derechita y trabajamos punta y flex, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, tobillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, colocas ambas plantas en la banda, espalda bien derecha, pies en flex y abrimos puntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente vas a bajar con la espalda bien redonda, inhala y exhala. Inhala, exhala y baja. Y nota que puedes bajar un poquito más porque quitaste toda la tensión de la parte posterior de las piernas. Inhala, exhala y baja un poco más. Baja un poco más. Y regresa. Vas a dejar la banda en el pie derecho. Recuerda, dedo pequeño y el que sigue quedan envueltos en la banda. Toma tu banda, cada extremo de la banda en cada mano, y desde aquí te vas a ir al piso del vértebra por vértebra. Acomódate. Pierna izquierda queda flexionada, pierna derecha bien estirada con el pie en flex. Inhala, exhala y jala un poquito tu pierna hacia el tronco. Puedes estirar la pierna izquierda, pero se debe de mantener súper estirada con el pie en punta, porque esa es la que te va a dar estabilidad. Inhala, exhala, jala un poquito más tu pierna. Se siente un tirón, parte posterior, es correcto. Y jala un poquito más, quédate ahí. Intenta empujar el techo con tu pie en flex. Regresa al punto neutro, abre las puntas de la banda y fíjate cómo estoy agarrando la banda. No la agarres aquí porque empiezas a trabajar de manera inadecuada esas muñecas. La tomas de las piernas hacia el pecho y te queda de esta manera. Bien. Desde aquí, ya estás en un punto neutro, recarga todos en el piso y deja caer tu pierna hacia el lado derecho. Cuida que tus crestas ilíacas queden bien hacia el techo, que tu glúteo izquierdo no se separe. Y eso lo vas a lograr con la pierna izquierda bien estirada y el pie en punta. Deja caer esa pierna, un poquito más, quédate ahí. Inhala y al exhalar, ve regresando al punto neutro. Inhala, exhala y cruza. Inhala, exhala, cruza ahí y regresa. Vamos a trabajar nuevamente, punta y flex, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El tobillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja ese pie en punta, baja pierna y sube en flex. 2, 3, no sueltes la otra pierna. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja tu pierna hacia el techo. Vamos a hacer círculos muy chiquititos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, 2 más y 10. Vamos al contrario. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer círculos amplios. Cruza, baja y abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
pierna izquierda sigue trabajando, abro y cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lleva pierna a 45, haces un crunch, flexiona y estira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja la pierna bien estirada, llévala hacia el tronco, sigue el crunch, estira bien. Flexiona, quita la banda y estírate como una cuerda. Ay, nota la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. Bien. Flexiona pierna derecha y vas a colocar tu banda en pie izquierdo. Te vuelvo a repetir, puedes dejar la pierna flexionada o la estiras con el pie en punta. Desde aquí, tu pierna izquierda está súper estirada, tu pie está en flex y desde aquí jala. Una pierna cuesta más trabajo que la otra. Así que vamos a tratar de que queden igual. Inhala, exhala y jala un poco más. Inhala, exhala y un poquitín más. Ahí quédate. Y regresa a punto neutro. Recuerda, abre las puntas de la banda y ve cómo agarre la banda, recarga codos y deja caer tu pierna hacia la de izquierda, que los codos no se despeguen. Tus muñecas alineadas con el brazo. Me quedo ahí. Inhala, exhala. Inhala y al exhalar de llevando la pierna al centro, cruza, cruza un poco más, quédate ahí y regresa al punto neutro. Trabajamos punta y flex, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, tobillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a bajar y a subir. Bajo en punta, flex, 2, flex, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Si del otro lado no hice ese ejercicio, ahorita lo voy a hacer. Círculo chiquitito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Vamos a hacer círculos amplios, cruzo bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos al lado contrario. Bajo y abro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja tu pierna a 45, haces un crunch, flexiona y estira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Pierna bien estirada, sigues en crunch, en flex y jala. Inhala, exhala, flexiona y quita. No estoy muy segura, pero creo que me faltó un ejercicio del lado contrario, lo voy a hacer y si lo había hecho, pues no lo repite. Ok, aquí 1, bajo en punta, flex 2, punta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiona, quita la banda, estírate y ambas piernas se tienen que sentir igual de relajadas. Inhala y exhala. Ok, nos vamos a sentar y vamos a trabajar con la banda en ambas plantas. Cruza las puntas de la banda. Desde aquí, ve que ya tenemos resistencia en la banda, nos vamos a ir a banda 1 y desde aquí solo flexionas codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y regresa en cuatro. Bien, vamos a trabajar en 4 puntos. Y vamos a colocar la banda en el pie derecho. Coloca la banda en el piso. La pisas con el pie que vas a trabajar, que en este caso es el derecho. Fíjate cómo estoy tomando la banda. Me voy a hincar y ya voy a poder dejar palmas de las manos en el piso. Ok, acuérdate aquí, los glúteos no salen, tampoco los metes demasiado, en una posición neutra. Trabajamos con pierna derecha, estira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Trabajamos brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a trabajar brazo derecho y pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a trabajar ahora brazo izquierdo, pierna derecha. Inhala y exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y te vas a un estiramiento de concha. Inhala, exhala. Vuelve a tomar las puntas para que puedas cambiar de pie. Ok. Y empezamos a trabajar primero la pierna que tiene la resistencia, en este caso es la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Trabajamos brazo derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
brazo izquierdo y pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y cambiamos y trabajamos brazo derecho y pierna izquierda. Uno, dos, tres, exhala cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hacemos un estiramiento de concha, inhala y exhala, inhala y exhala. Bien, vamos a trabajar con la banda a la mitad de la espalda, pero va a quedar debajo de las axilas. Nos vamos a ir boca abajo. Brazos flexionados, empeines bien impresos, alarga bien tu columna y que tu cuello esté súper alargado, mirado hacia el piso. Puedes abrir un poquito la posición si tienes alguna situación en la espalda baja y si no, mantén las piernas cerradas. Brazos bien flexionados, vuelvo a repetir, inhala, exhala sobre uno y baja lento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y baja. Inhala, exhala. Vuelve a subir. Mirada al lado derecho por el piso, lado izquierdo, centro. Lado izquierdo por el piso, derecho, centro y baja. Vete a un estiramiento de concha. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Vamos a trabajar patadas laterales. Vas a dejar tu banda en pierna derecha. Acuérdate, puedes trabajar en esta posición, aquí, o un poquito más arriba. A mí me es más cómodo trabajarlo aquí. Ok, alíñate bien. Lleva un poquito tus piernas hacia el frente. Y vamos a trabajar levantando pierna. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja ahí la pierna y círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deja el pie en flex. Llévalo. Esa pierna hacia atrás y doble patada al frente. Uno, dos y regresa. Dos, regresa en punta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9 y 10. Flexiona tus rodillas. Quédate en posición de. Bien, y nos vamos del otro lado. Bien.
banda, acomódala bien, que no se te vaya a enroscar, la tomas, te recargas perfectamente aquí, piernas adelantadas y trabajamos, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, deja tu pie en flex de atrás y doble patada, 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. La pierna de abajo no la sueltes. 8, 9 y 10. Flexiona tus rodillas, quita la banda. Y nos vamos a un estiramiento de concha. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a trabajar 8 gatos y creo que es lo último. Posición neutra. Vas a llevar tu espalda hacia el techo. Mete glúteos, mete cabeza. Y la posición contraria, saca glúteos, mira de frente. Nuevamente, esta sería la posición de camello y un gato. 3, 4, 5. 3 más. 1, 2 y 3. Vete a un estiramiento de concha. Ahí relaja, brazos van hacia atrás, frente al piso. Inhala. Exhala, manos a la altura de rodillas. Nos vamos a ir incorporando. Coloca puntas, manos quedan en el piso, vete a cuclillas. Manos siguen quedando en el piso. Estira. Flexiona rodilla derecha y cambia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Sube. Inhala. Y exhala. Bien, vamos a hacer el estiramiento. Inhala. Y exhala. Nuevamente sube. Deja brazos hacia techo. Baja hombros. Flexiona codo y jala. Estira, flexiona y jala. Toca apenas tu cabeza y estira bien el cuello, regresa del otro lado, regresa, ambas manos en cabeza arquea, regresa cabeza posición, entrelaza dedos, la mirada hacia el techo, mirada al lado derecho, regresa izquierdo, regresa al frente, separa más, regresa brazos al tronco, abre, cruza y jala. Abre, cruza y jala, suelta, inhala y exhala. Manos en rodillas, abre más la posición, flexiona rodillas, baja cadera, estira bien y regresa del otro lado. Regresa, inhala y exhala. Cierra tu posición, nos vamos a puntas, inhala y exhala, sube y baja. Nuevamente sube, bajas plantas, baja tronco, toca piso, flexiona rodillas y sube en redondo, inhala y exhala. Y se dan un aplauso y nos vemos en la próxima.